Ok, pero no somos gente. Lo elegimos común. Nosotros. Me parece un mensaje chicos. Un poco confuso. Carlos, no, no estoy hablando Carlos por vos. Me está en el Senado porque lo votó. No, perdóname, no me vas a descalificar por el corte de pelo que por otro lado es sensacional. Sí. Sí, no, es genial. Descalifico tengo el mejor corte de pelo de la televisión argentina. Me siento orgulloso. Gracias a Staff Sergio Lucán, por cierto. ¿Por qué me descalificas por eso? Porque, sí. Alfredo. Bueno, te voy a tener que volver a descalificar porque vos me amenazaste de muerte y es un episodio tan antiguo que voy a aparecer como Cerolini hablando del pasado. No lo quiero ni mencionar, vale, pero entonces empezamos a descalificarlo por eso. Yo soy como yo y soy el agresivo. Para. No tengo ganas. Le dije que no se vayan a decir. Vaya, por favor. Me voy, pará, chicos. Yo me voy. No, tranquilo. Podrá que este boludo vuelva a decir que lo amenacé de muerte. No, no me trates de boludo. Chicos. No me de boludo. Pero, la discusión va por otro lado. Me diciendo que te mato, que te quise matar, tan loco, Alfredo. Está totalmente loco, Pibe. No, no estoy totalmente loco. Me lamento mucho. Me lamento muchísimo, pero la verdad que es una pena. Me ha encantado estar. Hice un esfuerzo de la zampa, pero la idea es que no te va. No, vení, que no. No, pero pido perdón. Perdóneme, la verdad que no. Se va a hablar desde la clandestina. Alfredo. Alfredo. Con la bolsa en la cabeza. No, me voy, porque vos estabas en la tribuna de Showmatch. Así no sí quería ser famoso. Quería ser famoso, estate acá. Ya expliqué por qué. Vos te cagabas de risa de la gente cuando ibas a encontrar feos en tu programa. No, eso lo hizo TVR, no lo hice eso. No, y atención, claro. Lo quiero aclarar. Vení, no, está bien, no, muchacho. No, de ninguna manera, no. No, bueno, Santiago, perdón, Santi, perdón. Está bien, un minuto, chicos, un minuto. Vamos a bajar un poquito la decibel, vamos a bajar la decibel. Perdón. Y ojalá hagas una prueba de lo que decís porque te voy a recontracagar. Bueno, dale. ¿Qué es su hija? A ver, hay que el productor vaya a hablar, a ver, José. La idea es que no se vaya nadie, la idea es que podamos debatir. Ah, pero sí. Como gente adulta. Vamos a explicar qué pasó. Pero si el agresivo fue él. Todavía no sirve pasando. Chicos, para. Lo podemos poder discutir. Estamos hablando de lo otras agredí cosas. A Franco, con el pelo. Se le mezcló todo, con el pelo de Franco. La discusión fue por otro lado. Es ubicado, eres igual educado, punto, chao. Yo te voy a... Igual la persona que se quiere y todo, termina el programa acá. Programas que le hacen tanto a su nombre como él. ¿De quién? No, yo que para que yo banque a Franco, mire. Empecemos a discutir el pelo de Franco. Por favor, Franco, andá, sentate ahí. Andá, Fabio, ¿no? Pero le hice lo del corte de pelo. Claro. Invitado, punto. Se nos fue el invitado, tenemos que hacer lo que tengo que remar. No hay que decírselo. Para. ¿Qué es lo que hay que hacer? La producción de este programa trabaja muchísimo, seguramente le costó mucho traerlo a Alfredo. De verdad, lo digo de verdad. Si quieren me voy yo. ¿Estás culpable? Para el amor del mundo. Chicos. Me retiro sin problema. Un minuto. Ahora que agarra. Disculpa, no. Disculpa. El que se quiere ir, se va, todo el mundo está invitado acá. Yo no le ruego a nadie que se quede. Me hubiese encantado que Alfredo se quede. Yo particularmente lo aprecio. Y me parece que es un gran artista. No coincido con lo que dijiste con Brancatelli. Pero acá estábamos hablando de otras cosas, no de cuestiones personales, sino de cuestiones que tienen que ver con nuestro país, con la Argentina. Y boludo, boludo, sí, una sola cosa, porque crecí con vos profesionalmente y de ninguna manera hacía un programa en el que me reía de la gente. Eso lo hizo TVR y Diego Bietz. Yo nunca me reí de nadie. Esto quiero que quede claro porque me parece importante. Cada vez que digo algo, recibo 1000 tweets y 1000 comentarios y se me descalifica porque yo hago e hice el programa Cupido. Nunca me reí de nadie en el programa Cupido. Se ríen los programas que hacen que me hacen quedar como un vivo bárbaro. Y yo no soy un vivo bárbaro, ni mucho menos, en primer lugar. Y en segundo lugar, estaba haciendo referencia efectivamente a un llamado telefónico que recibí en el año 2007 desde un número privado. Era el señor Alfredo Casero, que no estaba de acuerdo con una crítica que en ese momento publiqué en clarín.com. Pero eso ya no se había arreglado atrás, chicos. Ya no se había arreglado eso. Lo expuse un día aquí porque lo escucho hablar mucho, Santi, de la justicia, lo escucho hablar mucho de la democracia, y yo soy de los que creen, por eso soy el único chapado a la antigua, tal vez no como Fernando, soy de los que creen que uno predica con el ejemplo en su vida cotidiana, digamos. Yo nunca de ninguna manera hablaría de justicia ni de democracia si me manejase así en mi vida personal. Ahora, la pregunta es esta, ¿se le faltó el respeto o no? A ver vos, Fernando, vos que sos nuevo acá. Sí. Todo recae en vos. Yo creo que fue todos nosotros estamos en somos mal. Toda gente de televisión. ¿Puedo repetir ese pedacito? ¿Se puede repetir o no? El pedacito ese. Buscame algunas páginas y ya está. Exageró absolutamente. Me pareció que fue como de una discusión así, que fue creciendo y terminó
Me parece medio insólito. No, Alfredo. Nobleza obliga, me parece que sobreactuó, porque primero nadie puede, lo puedo decir con tranquilidad porque no es amigo mío, Franco es un tipazo, es un tipo de educado.